brindarse a presentar a nuestro invitado. Así que sin más, Mario, tienes la palabra. Gracias, Valentín. Gracias a todos. Ya al quitarme la mascarilla, yo creo que ya he hecho una pequeña introducción de lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha inmunizado de muchas cosas. Aquí hay gente que se pone dos dosis, gente que se pone tres. Espero que dos y tres solamente. Pero desde luego no nos ha inmunizado de la comunicación no verbal porque es algo que no podemos rehuir de ella. Es algo que forma parte de nosotros. Hay gente que ya se ha entrenado en el arte de achinar los ojos por encima de la mascarilla. Hay gente que se ha entrenado en el arte de llevarse la mano al pecho para mostrar afecto o para inclinarse. Incluso yo creo que eso ya son gestos de comunicación no verbal. En todo caso, gracias, Valentín. El placer es mío. El placer es mío por compartir aquí con José Luis una tarde de un jueves 16 de diciembre. Y quiero dirigirme expresamente a la región en dos direcciones, a esta casa. A esta casa que, por muchos motivos personales y profesionales, siento como mía. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo La Región la invitación. Yo también debuto en esta presentación de los foros y empezando, bueno, pues por el agradecimiento a toda esta casa, empezando por su editora, Óscar Outeiriño, a su director, Sechu Pastoriza, y también. Además de dirigirme en el sentido del agradecimiento, también quería felicitarle por haber invitado a un invitado de excepción. Es muy importante la comunicación. José Luis lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Forma parte de la esencia misma del ser humano y que un periódico, un grupo de comunicación, divulgue y promocione la comunicación misma, ya quiere decir mucho de quién lo hace y de quién lo lee, de quién lo consume y desde luego de ustedes que están aquí. Dice Martín, que, o José Luis Martín, que hasta Podemos decía en las páginas de La Región este domingo que incluso se miente más con la mascarilla puesta. Pues desde luego, ya que hablamos de José Luis, permítame que lo introduzca, ¿no? José Luis es abogado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1989. Es experto en retórica por la Universidad Complutense, tiene un máster en comunicación no verbal, si no me equivoco, por la Universidad Rey Juan Carlos. Es formador en sociedades nacionales e internacionales. Es un habitual de los medios de comunicación. Ha dado clase a políticos, a ejecutivos, a abogados, incluso a directivos del Real Madrid. Veníamos comentando ahora. Eso posiblemente explique buena parte de los resultados del equipo en lo que llevamos de Liga y de Copa de Europa también. Y, en fin, es un autor prolífico y exitoso. Lleva dos libros con títulos muy, muy sugerentes. Tú habla que yo te leo, que me parece, que me corrijas si me equivoco, que lleva Camino de las 10 ediciones, lo cual ya habla mucho y bien de su autor. Y el segundo, Miénteme si te atreves. Los periodistas, yo lo soy, estamos acostumbrados a escrutar las palabras de los demás, a saber, a escrutar lo que dicen, cuándo lo dicen, cómo lo dicen y si callan, los gestos, todo lo analizamos y lo llevamos a nuestras crónicas, pero cuando tomamos la palabra es una cosa bien distinta, como creo que ya se han dado cuenta ustedes hoy aquí. Uno se puede poner efectivamente muy nervioso cuando toma la palabra frente a alguien que puede detectar la mentira. José Luis viene a ser así como una especie de polígrafo de la comunicación, polígrafo de la mentira, una especie de experto, una especie, no, es un gran experto en comunicación no verbal que puede detectar la mentira y uno se puede poner pues, verdaderamente tenso ante alguien que puede descubrir cuando fallas, ¿no? Seguro que lo va a explicar ahora. Me recuerda mucho lo que dice José Luis a una frase de una película de Al Pacino, de Scarface, no sé si ustedes la conocen, es un narcotraficante que hace las Américas, se cruza el charco y se va a Miami y en un momento de éxtasis, él, que es un venido a menos que ha prosperado en la sociedad de Miami de entonces, dice algo así, hasta cuando miento digo la verdad. Él lo dice con ese gesto de actor, desde luego mucho más bueno que yo, pero la comunicación no verbal viene a ser algo así. Nosotros comunicamos siempre. Cuando hablamos y cuando no hablamos. Así que no quisiera demorarme mucho más. Bienvenido, José Luis, a Galicia, una tierra que ha hecho, y yo creo que ya se va dando cuenta, ¿no? Del arqueamiento de cejas, del encogimiento de hombros, una forma casi ancestral de expresarse
Y también le damos la bienvenida a una ciudad y una provincia ourense que sabe mucho de comunicación no verbal, es capaz incluso de distinguir el sonido del afilador por las calles, que es algo que nos ha distinguido desde hace mucho tiempo. Solo me gustaría, para acabar, que quedara claro precisamente lo que trataba de expresarles al principio, ¿no? Es imposible no comunicar. Si tuviera que dejar claro una cosa, diría que eso, que no renuncien a toda esperanza. Comunicar, no comunicar, es como el silencio. No sé si conocen ustedes esas cámaras anecoicas. Son esas cámaras perfectamente diseñadas, perfectamente insonorizadas, para que cuando uno se introduce dentro, el silencio sea perfecto. Sin embargo, cuando uno se introduce dentro, puede escuchar el sonido de su propia respiración, de su propia circulación, y desde luego nunca huye del sonido de sus propios pensamientos. Entonces yo creo que con la comunicación ocurre exactamente lo mismo. A veces decimos mucho más cuando callamos, cuando fingimos, desde luego cuando mentimos, y desde luego cuando nos queremos ocultar. Así que hoy estamos delante de alguien que puede delatar a uno de mil formas cuando hable, cuando deja hablar, y así que yo no quiero que me delate a mí, y le cedo la palabra con gusto y muy amable. Le cedo la palabra después de haberla tomado, pero no dejamos de tomar nota. Bueno, Mario, gracias. Muchísimas gracias. Siguiendo con tus palabras, antes de nada, efectivamente, se puede dejar de hablar, pero nunca, nunca se puede dejar de comunicar. Que me sirva como introducción y os invito, por favor, a bajar ahí a la primera fila, sobre todo para que podáis ver, como es lógico, la presentación, que es la gran protagonista de mi intervención. Dar las gracias, sin lugar a dudas, al foro de la región, de aquí, y bueno, pues las grandes empresas, las grandes instituciones siempre tienen grandes personas detrás de ellas, y evidentemente hay que mencionarlas. Así que gracias, Valentín, gracias a Martín, gracias a Silvia, que me estará viendo por allí, y gracias a ti, Mario, también por acompañarnos. Dicho esto, entremos en materia, y muchísimas gracias a todos vosotros por haber acudido aquí y regalarme vuestro tiempo, que es lo único que en la vida que es irrecuperable. Bien, pues como os pongo en esta frasecita, aquí a la derecha, permitidme que os tutee, quien solo se queda con las palabras se lleva el cofre, pero se deja el tesoro. El gran tesoro es todo lo que decimos más allá de las palabras, y eso es la comunicación no verbal. Si tuviéramos que definirla de alguna manera, empezaré esta conferencia con una pequeña parte teórica, un poco para poneos en antecedentes y saber realmente de qué estamos hablando, porque hay mucho tópico y se entiende muy mal en algunos momentos la comunicación no verbal, y luego os daré, pues bueno, algunas indicaciones muy prácticas con el objetivo de que cuando hoy salgáis por esas puertas podáis ver a las personas que os rodean de diferente manera y podáis leerlas mejor. Os aseguro que es apasionante. Es justamente por esa pequeña línea que está después. Es porque la comunicación no verbal, sobre todo la del rostro, la de nuestra cara, que es la más importante, es la expresión más auténtica de nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con eso? Pues algo tan sencillo y a la vez tan espectacular, que cuando nuestro cerebro siente con intensidad una emoción, ahora os diré cuáles son, porque son 7 las que ha reconocido la ciencia, cuando siente una de esas emociones con intensidad, lo va a decir y a veces lo va a gritar a través del rostro. ¿Cómo? Activando y desactivando músculos faciales. ¿Se puede adiestrar a la persona? Que esto me lo preguntan mucho. ¿Se puede adiestrar? Yo que formo a muchos políticos y demás. Tú les enseñarás a que cuenten las cosas y que en la cara no se lea lo que están sintiendo. Imposible. Os lo digo ya. Imposible. O sea, cuando veáis, yo estoy constantemente analizando, siempre digo, todo lo que se mueve a mi alrededor, lo tenéis en todas mis redes o en martinovejero.com, y cuando analizo a los protagonistas de nuestra actualidad, sobre todo de la actualidad política, también en ocasiones deportiva, juicios criminales y demás, algo del famoseo, pero muy poquito es lo que menos me atrae, siempre me preguntan eso mismo. ¿Pero se les puede haber enseñado a mentir a través del rostro? No. Se puede mentir con la palabra. Se puede decir que ahora mismo, en lugar de Ourense, estoy en Sevilla,
por irme a otra comunidad autónoma que está en la otra punta. Eso lo podemos decir porque la palabra lo aguanta todo, pero el rostro no lo aguanta todo porque el cerebro no lo aguanta todo. Y si sentimos con fuerza alegría, tristeza, enfado, nuestra cara lo va a decir. No lo podemos ocultar. Fijaos qué maravilla poder estar hablando con una persona delante, bueno, para el que quiera saberlo, qué maravilla el que te esté contando algo, pero la cara te esté diciendo otra cosa, o te esté diciendo lo mismo. Si te está diciendo lo mismo, fenomenal, hay coherencia, con lo cual me está diciendo la verdad. Pero le decimos algo, ah, ¿sabéis que he visto a tu ex con Pepito? Ah, fenomenal, si lo tengo superado, si está muy bien. Y en la cara lo primero que he visto es una microexpresión de ira, de muchísimo cuidado. Bueno, pues parece que muy superado no está, que la herida sangra todavía. Eso os lo garantizo, se puede leer. Yo aquí tengo siempre una buena y una mala noticia. La mala noticia es que cuando nuestro cerebro racional quiere frenar al emocional, nuestro cerebro racional es como si le dijera a las emociones que no te pillen, que no te pillen, que no te pillen. Pero el emocional lo va a gritar, también es rápido. Y las activaciones musculares en nuestra cara duran, según ha comprobado la ciencia, en torno a un cuarto de segundo. Esa es la mala noticia. La buena es que están ahí. Y si nos hemos acostumbrado a verlas, las vamos a poder comprobar en la persona que está enfrente o directamente en la televisión. Lo bonito de esta ciencia es que lo podéis poner en práctica hoy, mañana, pasado, en cuanto tengáis cualquier ser vivo alrededor. Y si estáis solitos en casa, encender la tele y empezar a leer al que esté delante. Con lo cual, es la expresión más auténtica de nuestras emociones. ¿Y por qué todos los que estamos aquí, y si estuviéramos 5.000 o 50.000, todos en general, salvo que existan algún tipo de problemas comunicativos, como puede ser Asperger, autismo o el mundo de la psicopatía, que ese es un mundo aparte, es apasionante, es muy bonito, es uno de mis favoritos, pero es un mundo aparte. Digamos que el común de los mortales, ¿por qué sabemos reconocer perfectamente las emociones en las personas que vemos delante de nosotros? ¿Y por qué las expresamos de igual manera también? Porque si uno de nosotros se enfada por algo que le han dicho, no va a poner una cara distinta al vecino de arriba o a su compañero de trabajo, la cara va a ser igual. Si algo nos hace gracia, nos divierte o nos hace feliz, vamos a activar los mismos músculos de la cara también. ¿Esto de dónde viene? De nuestros ancestros. Somos pura evolución. No hemos aparecido de pronto aquí sobre la Tierra sin una herencia genética. Y dentro de esa herencia está la comunicación. Nos hemos tirado más de 2 millones de años comunicándonos sin palabras. Desde el Homo habilis, que es hace 2.400.000 años, hasta el Sapiens, hace 200.000 años aproximadamente, toda nuestra comunicación, comunicación ha sido no verbal. Es muy reciente la comunicación verbal, muy reciente. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Que ha dejado huella. Que nos viene de serie, que es lo importante, nos viene de serie la comunicación no verbal, sobre todo el rostro, ¿eh? Sobre todo la facial. Bien, vamos a cargarnos un topicazo que existe con la comunicación no verbal y que a mí me pasa mucho en medios. A mí me ponen un vídeo, por ejemplo, de quien sea, de Pablo Casado, que estuvo ayer ahí muy caliente en el Congreso de los Diputados, y me dice muchas veces, bueno, tú como lo que lees es la comunicación no verbal, te bajo el volumen, ¿no? Ni mucho menos, porque si me bajas el volumen, realmente estoy perdiendo parte de la comunicación. Es decir, que la comunicación no verbal es clave y es lo que me va a decir con certeza lo que siente la persona, no significa que tenga que dejar de escucharla. Porque si la dejo de oír, ¿qué es lo que le ha enfadado? ¿Qué es lo que le ha entristecido? ¿Qué es lo que le ha alegrado o le ha podido sorprender? Si dejo de escuchar, la interpretación muere, evidentemente. Entonces, los canales que tenemos los seres humanos de comunicación son todos estos. Primero, el rostro, la expresión facial, la más importante. Y luego tenemos la gestualidad. De todo ello vamos a hablar un poquitín, ¿eh?, en esta conferencia. Nuestro comportamiento postural. Si entráis en redes, acabo de analizar la fotografía de la foto de la felicitación navideña de la familia real. Veréis que hablo de algunas posturas, de la postura del rey, de la reina, cómo uno coge protagonismo, cómo la otra queda rezagada completamente en la fotografía. Decimos mucho sin darnos cuenta. Bueno, pues esto es comportamiento postural. Luego tenemos las distancias también. ¿Por qué nos acercamos o nos alejamos más de personas, de objetos?
de ofertas negociadoras, no os podéis imaginar, como abogado, os lo digo de más, controlar la comunicación no verbal dentro de una negociación. Es brutal. Hombre, no llega a ser como ver las cartas, al contrario, jugando al póker, pero se le aproxima, ¿eh? Se le aproxima. Luego a lo mejor os doy algún truquito divertido. Luego tenemos el contacto físico, que simplemente es el tacto. Hablo de época pre y post-COVID, ¿eh? En el tacto y en las distancias. Y espero que muy pronto volvamos a la normalidad. Luego tenemos la mirada, que se dice siempre, y es verdad, que el que no entiende una mirada jamás comprenderá una larga explicación. Pues es una gran verdad. Luego nuestra apariencia física, de lo que hemos decidido ponernos cuando nos hemos levantado por la mañana o para ir a trabajar. Pero también la apariencia contextual, que es mucho más divertida. Si yo me dedico a esto, sobre todo es porque me lo paso muy bien. Y además tiene cierto componente de morbillo, que siempre es divertida. Entonces, la apariencia contextual es entrar en un despacho profesional o en una casa, pero hombre, si entro en una casa es que ya conozco a la persona, con lo cual siempre es más interesante un despacho profesional y haciendo una lectura, un barrido visual de 360 grados, poder saber más o menos cómo es esa persona, qué temas le gustan y cómo puedo llevar una conversación, una negociación, una venta o lo que sea. Nuestro lugar de trabajo es una prolongación de nuestra personalidad, nunca lo olvidemos, de tal manera que sería un error que nos recibieran en un despacho profesional y no hacer una buena lectura de lo que nos está regalando la persona que trabaja ahí. Os aseguro que la gente regala tanta información que si fueran conscientes de ellos, siempre recibirían en salas de juntas. Y luego tenemos las reacciones fisiológicas como el quedarse pálido, los temblores. Justo esta mañana he publicado un estudio sobre los temblores en los políticos, los temblores en los oradores, por qué se producen, cómo evitarlos. Bueno, pues todo esto es visual. Todo esto son canales de comunicación no verbal que los vamos a ver a través de nuestros ojitos. Bueno, pues estos dos son de oído. El paralenguaje es el componente emocional de nuestras palabras. O sea, no tanto lo que digo, sino el cómo lo digo. Yo os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender rapidísimo. Llamáis por teléfono, con lo cual no lo estáis viendo, a una persona muy cercana a vosotros, a un ser querido, que lleva unos días malito, por ejemplo, y le preguntáis por la mañana, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal has pasado la noche? Simplemente, con la primera palabra o las primeras palabras que os conteste, sabéis si la ha pasado bien o la ha pasado mal, con independencia de lo que os diga. Os puedo decir, pues lo he pasado muy bien, o sea, he tenido una buena noche, pero le notáis que hasta el buenos días es diferente. Eso es el paralenguaje. Volumen, velocidad, cambios en la entonación, silencios, mi favorita, que es la latencia de respuesta. La latencia de respuesta es el tiempo que tardamos los seres humanos en contestar una pregunta y detectar los cambios en los tiempos. ¿Por qué a veces se contesta más rápido y a veces se contesta más lento, rompiendo la pauta de respuesta? Bueno, pues os aseguro que hay mucho detrás de esas roturas de latencia de respuesta. Y lo último es la verbalización. La verbalización es simplemente que está más enfocado a temas de detección de la mentira. Yo ya empiezo a apartar todo para dejarme campo libre, que es lo que me gusta a mí. En temas de detección de la mentira, simplemente es que nuestro cerebro, cuando está convencido de lo que está contando, se comunica de manera distinta a cuando no se cree ni una sola palabra de lo que dice. Es espectacular. Pero la gran diferencia consiste, sobre todo, os doy así una pequeña chas, un pequeño latigazo que podríamos decir de detección de la mentira, en que cuando una persona dice la verdad existe una sola historia en su cabeza, en su cerebro, la que ha sucedido y la que os está contando. Mientras que una persona que está mintiendo, ya sea que la trae preparada o ya sea que sobre la marcha la va construyendo, su cerebro tiene dos historias. La verdadera, que recuerda, pero que la tiene atada y amordazada para que no salga y no sea descubierta, y la falsa, la que trae preparada o la que tiene que ir construyendo sobre la marcha. Y la falsa nunca sustituye a la verdadera, conviven. Y al convivir las dos historias, provoca que el cerebro trabaje diferente, provoca que trabaje más y provoca sobre todo que trabaje en multitarea. Y el cerebro trabajando en multitarea es muy malo, nuestro cerebro. ¡Buah! Pues eso es magnífico para detectar cuando alguien puede estar mintiéndonos. Bien, imaginaos que es una amiga vuestra y la decís, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal estás?
y os dice, ¡guau, estoy fenomenal! Y os lo dice con esa cara, con ese gesto, con esa mirada, con esa posición corporal. ¿Qué se cree nuestro cerebro en esos casos? ¿La comunicación verbal? ¿Estoy bien? Digo, ¡pues fenomenal, te veo estupenda! ¿O la comunicación no verbal? Evidentemente la no verbal. Comprobado también por la ciencia, cuando se contradice comunicación verbal con comunicación no verbal, como es este el caso, hay el mejor estudio que es sobre la materia de los años 70 de un psicólogo de la Universidad de UCLA, de Albert Mehrabian, que nos dice que cuando existe esa contradicción, el cerebro le da importancia a la comunicación no verbal en un 93% y deja un 7% para contextualizar solo en la comunicación verbal. Nos fiamos de lo que vemos, porque hemos sido seres humanos durante muchos más años en la evolución que solo teníamos esto, solo teníamos comunicación no verbal. Y más nos valía saber identificar, por ejemplo, al que venía con ciertas intenciones hostiles contra nosotros. Evidentemente, el que no se ha enterado de nada no dejó descendencia. Así que nosotros, ¿de quién provenimos? De los que mejor se comunicaban, de los que mejor entendían la comunicación no verbal de los demás. Y me traigo esta imagen porque en análisis de conducta, en mi materia, y sobre todo en detección de la mentira, es clave no tener ataduras mentales, los malditos prejuicios, que lo único que hacen es anular el buen juicio. ¿Qué ocurre? Es algo tan sencillo, se llaman sesgos de confirmación, que a nuestro cerebro no le gusta llevarse la contraria. De tal manera, esto me ha pasado así de veces, cuando he analizado sobre todo algún político. Y en mis clases, en mis cursos, voy a poner, por ejemplo, un vídeo de X, del político que os dé la gana. Luego veréis fotos de políticos y os hablaré de políticos, pero os aseguro que no hago campaña por ninguno y no intento fastidiar a nadie tampoco. Es que cuando veo que hay comunicación interesante en los políticos me la traigo para mis cursos y lo cuento simplemente, ¿eh? Para que lo sepáis. Bueno, pues pongo un vídeo de Rajoy, por ejemplo, que ha estado estos días con la promoción del libro y hemos estado viendo mucho. Bueno, pues antes de dar al play de los vídeos muchas veces en mis clases, de pronto me salta un alumno y me dice, ¡miente! Y digo, joder, ¿cómo que miente? ¿Y cómo sabes que miente si no he dado el play? Porque Rajoy siempre miente, por ejemplo. Y quien digo Rajoy, digo cualquier otro, que me da exactamente igual. Pues no, o sea, eso es lo peor. Lo peor que podemos hacer es prejuzgar. Lo peor. Porque el prejuicio va a buscar justamente aquello que coincida con su idea preconcebida. Y va a desechar lo que lo contradiga. Y os decía, al cerebro le gusta llevarse la razón. Con lo cual, cuando tenemos que estudiar, analizar, cuando tenemos que sacar conclusiones fiables de la conducta de otra persona, lo mejor es enfriarnos. Como no nos enfriemos, ¿qué opine otro? ¿Qué opine otro? Mirad, yo por ejemplo, me acuerdo en un análisis que hice, este caso fue para Antena 3, del juicio de Ana Julia Quezada, estaba analizándola a ella durante el juicio, entonces dije, en algunos momentos de los análisis, dije, creo que aquí puede dudar mucho de lo que está contando, puede que a lo mejor no sea verdad. Sin embargo, en estos puntos creo que sí que cree en lo que está contando y sí que puede ser verdad lo que dice. Y a la salida, bueno, pues hablando con los periodistas y demás, me decían, ¡jue, si es una asesina! ¿Cómo es posible que me digas que dice la verdad? Y digo, pues que hasta los asesinos en ciertos momentos dicen la verdad. Si prejuzgamos a alguien porque es un asesino y ya pensamos que siempre miente, pues que el trabajo lo haga otro, evidentemente. Nosotros no estaríamos capacitados para hacerlo. Así que las mochilas de prejuicios fuera, siempre. Y ahora ya empecemos con la parte más divertida, con la práctica, con lo que quiero que os llevéis hoy para casa y empecéis a leer a todo lo que se mueve también. Bien, tenemos 7 emociones básicas, el ser humano. La alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco, el miedo y el desprecio. Cada una de ellas activa unos musculitos en nuestra cara. Siempre los mismos. La comunicación no verbal a través del rostro tiene 2 características. Que es universal, lo que significa que me da lo mismo dónde vivamos y dónde hayamos nacido. En África, en Asia, en Oceanía o en España, me da exactamente igual, porque todos vamos a decir a través del rostro las emociones que sentimos, activando los mismos músculos, y además es innata, no es cultural, no lo hemos aprendido después de nacer, viene de serie, como os comentaba antes. Yo en los cursos grandes que tengo de 4 o 5 horas y demás, como pongo vídeos de bebés, por ejemplo, y digo, no lo ha podido enseñar nadie. El padre no le sienta al hijo cuando tiene 6 meses y le dice, mira, cuando te enfades pon esta cara. No, eso no nos lo han dicho a nadie, ¿a que no? Y sin embargo ponemos la misma cara, todos. Nos viene de serie. Bien,
Así, muy rápido. ¿En qué os tenéis que fijar en cada uno de ellos? Por cierto, importante, que no quiero problemas. No saquéis conclusiones precipitadas nunca, lo que significa que si luego llegáis a casa y veis a vuestra pareja alguna expresión de estas, joder, no vamos a ir al divorcio ya por eso. Llamarme antes, por favor, ¿eh? Yo ya le pongo un ejemplo. Imaginaos que yo llego a mi casa y está mi mujer viendo una serie, por ejemplo, y llego corriendo y digo, ¡ay! Que me empieza el partido de fútbol de mi equipo. Y ella sabe que voy a intentar tener una lucha brutal por el mando a distancia. Entonces, según entro, ¿con qué cara me va a mirar? Pues a lo mejor me va a mirar con cara de enfado, sin decirle una palabra, porque ya sabe que es posible que me lance a por el mando para intentar poner el partido. Y ella, lógicamente, quiere ver la serie, además lleva más tiempo con ella. Me puede poner una cara de desprecio, o sea, me puede poner expresiones faciales propias de las circunstancias. Distinto sería si yo cada vez que entro a mi casa durante 2 meses la veo enfadada o la veo con microexpresiones de desprecio. Entonces sí que hay que hacérselo mirar. Por eso digo que no hay que sacar conclusiones precipitadas. ¿Cuál es el músculo más fiable para reconocer cada una de estas 7 emociones? La retórica. Estaba bebiendo. La alegría. Los ojos. No la boca, no la boca. Contra lo que mucha gente se piensa y que muchas veces me han dicho, no me he quedado sin trabajo con las mascarillas. ¡No! Si se ve mejor. Si hay algunas emociones que se ven muchísimo mejor con la mascarilla. Una de ellas es la alegría. De hecho, Mario ha comentado lo de que achinamos los ojos y demás. Efectivamente, cuando sonreímos achinamos los ojos. Cuando sonreímos. ¿Y qué es lo que hay que observar para saber que estamos ante una alegría sincera? Las patitas de gallo, que todos sabéis lo que es. Unas arruguitas que provoca un músculo que se llama orbicular, oculis, en los ojos, y que eso lo hace el cerebro de manera automática cuando se siente muy feliz. Y ahora os invito, ya os digo que esto tiene mucho morbo, a que veáis la foto de la familia real y veréis como solo uno, y no una, uno tiene realmente activos los músculos en los ojos. ¿Qué ocurre? Pues que los demás simplemente tienen puesta la sonrisa de foto, esa que nos hemos puesto todos. Porque siempre que analizo personas y analizo políticos o analizo a los reyes o analizo a quien sea, al final es como si nos analizáramos a cualquiera de nosotros mismos. Tampoco son tan diferentes. Y cuando se hacen una foto, pues a veces sienten alegría y otras veces una foto más social, que se podría llamar, a los ojos en la alegría. En la tristeza tenéis que estar a la frente. Fijaos, a la frente. ¿La tapa la mascarilla? No. No, un pasamontañas sí, pero la mascarilla no. Entonces, ¿qué tenéis que observar para saber si una persona está sintiendo tristeza cuando le habéis dicho algo? Pues las cejas suben así, como estoy haciendo yo ahora mismo con los dedos, pero a toda velocidad. A toda velocidad. Sobre todo si el cerebro racional quiere que no se lo notes o quiere mentiros con otra emoción diferente. Se nos triangula la cara, se dice. Es como si fuera una flecha que apunta hacia el techo, que apunta hacia arriba, en la tristeza. En la ira, todo lo contrario. También tenéis que estar a las cejas, con lo cual, como veis, la mascarilla me da igual. Se ve mejor, porque solo voy a observar a la persona de aquí a aquí. No tengo que observar todo esto. Por lo tanto, me voy a concentrar mejor en la parte que tiene descubierta. Por eso es por lo que siempre comento que hasta con la mascarilla las emociones más importantes se ven mucho mejor. En la ira lo que hacemos es fruncir el ceño. Juntamos las cejas hacia adentro también y se nos suele crear una pequeña arruguita ahí en el entrecejo. Esto es rapidísimo, ¿eh? Ya os digo, rapidísimo cuando se trata de ocultar o de mentir. Llevaos una idea clave. Cuando veáis dos emociones en el rostro de una persona consecutivas y contradictorias, creeros siempre la primera. La primera. La primera sale del cerebro emocional. Es la de cuando siento lo grito. Y la segunda del racional. Voy a poner la cara que es políticamente más correcta. Que quiero que me veas, por ejemplo. Por lo tanto, siempre la primera, que es la más rápida. La alegría, tristeza, la ira. La sorpresa, los ojos. Ojos muy abiertos, ojos como platos. Es un tema puramente evolutivo. Imaginaos que nos hacemos un viaje en el tiempo, allá, hace 1 millón y pico de años. Y algo pasa a nuestro alrededor que nos exige tomar inmediatamente una decisión muy rápida de la que nos puede ir la vida en juego. ¿Quién va a sobrevivir?
El que primero la tome, evidentemente. El último a lo mejor se queda por el camino. ¿Y quién reacciona antes? El que capta la información con mayor rapidez. ¿Y cuándo se capta con mayor rapidez? Cuando el cerebro se entera antes. Y por eso abrimos tanto los ojos cuando nos sorprendemos. Solemos abrir la boca, pero eso falla. No siempre se abre la boca. ¿Y por qué abrimos la boca cuando nos sorprendemos? Como veis ahí a Obama, por ejemplo. Porque se ha comprobado que con la boca abierta escuchamos mejor. Destaponamos los canales auditivos y el cerebro eso lo sabe. Por lo tanto, abre la boca para escuchar también un poquito mejor, porque ahí en la competencia el primero que reacciona sobrevive y nuestro cerebro sigue siendo muy, muy primitivo todavía. Por lo tanto, reacciona de la misma manera que hace 1 millón de años cuando no existían palabras. Pero hay que estar a los ojos, ¿eh? Que es lo que no falla. El asco, arrugamos la nariz. Yo digo muchas veces así en broma, arrugamos el morrillo. Esto proviene del asco alimenticio, es de donde nace, también, hace muchísimos años. ¿Y por dónde se intenta defender el cerebro de un alimento podrido que huele mal? Pues evidentemente no por los ojos, sino por la nariz. Intentamos cerrar la nariz, que no entre la información al cerebro por la nariz. Y por eso es por lo que cuando algo o alguien, que es mucho más interesante, porque pasamos del asco físico al asco social, que es el que yo más frecuentemente veo y el que más frecuentemente analizo. Pues cuando alguien también nos da asco, el cerebro reacciona activando los mismos músculos. Arrugamos la nariz y subimos el labio superior. Bien, desprecio. El desprecio es la única unilateral, lo que significa que solamente se va a ver en un lado de la cara. Y puede ser el derecho o el izquierdo, incluso se pueden intercambiar, ¿eh? Que yo en ruedas de prensa de políticos he visto en el derecho y luego a los 5 minutos en el izquierdo. ¿Qué hacemos? Subimos el labio, pegamos un latigazo con el labio hacia arriba. Y esto lo hacemos cuando sentimos ¿qué? ¿El desprecio qué es? Para distinguirlo del asco. El desprecio es sensación íntima de superioridad. Tú me vas a decir a mí que sabes más que yo. ¡Zas! Desprecio. Eso es. El asco es repugnancia. El desprecio es sentido íntimo de superioridad. Lo veo mucho, por ejemplo, en los políticos cuando hablan de la oposición de su partido. Muy típico, muy coherente, lógicamente. Si el PSOE habla del PP, el PP habla del PSOE, pues suele haber mucho desprecio, porque consideran que su partido o ellos como líderes son superiores al rival. Normal, coherente. Y luego tenemos el miedo. El miedo es muy parecida a la sorpresa porque también abrimos mucho los ojos. Pero la gran diferencia es que como ahí nos aterra algo en el miedo, se tensa mucho la cara. Esta con mascarilla es más complicada. Bueno, el desprecio no se ve nada, ¿eh? El desprecio no se ve nada, evidentemente, con mascarilla. Es la única que no se ve nada. En el miedo es más complicado también porque principalmente se ve en la boca. Se nos estira como si nos la cogieran de los lados y se estira hacia los lados, pero también hay mucha actividad muscular en la frente y por todo el rostro. Ese miedo provoca activación muscular, que se tensen los músculos. En la sorpresa nada. En la sorpresa solamente se abren los ojos. La persona está expectante de lo que pueda suceder. Bien, pues pasemos a las reinas de la fiesta, que son estas 7 emociones básicas y universales. Cuando ya os he comentado, el cerebro trata de ocultarlas o de engañarnos con una emoción diferente. Pero la verdadera sale. Y cuando sale, ya os he dicho, rapidísima, un cuarto de segundo. Se llaman microexpresiones faciales. Imposibles de controlar. Por mucho que se sea del FBI, de la KGB o del Mossad o de quien queráis. De las pelis. No, que no se puede. Solamente si te cargas emocionalmente al cerebro de la otra persona y haces que no sienta, pues evidentemente si no siente, la cara no va a decir absolutamente nada, porque no siente. Pero no se puede conseguir que el rostro no active músculos cuando siente, porque lo tendría que activar el cerebro racional, y el racional siempre llega tarde, después del emocional. Bien, algo que veréis muy en el día a día es apretar los labios. Yo os he traído aquí un resumen muy práctico de las cosas que yo considero más interesantes y más cotidianas. ¿Cuándo apretamos así con intensidad los labios? Como siempre, sin necesidad de palabras. Pues cuando tratamos de reprimir emociones. Suele ser la ira, también en ocasiones la tristeza, aguantamos muchas veces el llanto incluso, como aquí Carolina Marín ahí viendo la bandera española y el himno y demás, apretando los labios. Y en alguna ocasión la risa,
he visto a algún periodista en alguna entrevista cómo le hace una pillada espectacular al político que está entrevistando, pero claro, no está bien que le suelte una carcajada. Y entonces aprieta con fuerza los labios al periodista para retener, para frenar la emoción y que no salga. Bueno, os contaré simplemente el de Ronaldo, que es muy interesante. Estaban dándole el Balón de Oro. En ese momento estaba entrando en directo Florentino Pérez. Y claro, ¿qué se espera Ronaldo? Pues que diga que él es el mejor jugador del mundo, como es lógico. Hombre, faltaría más. ¿Y qué dice Florentino? Que Ronaldo es muy bueno, pero que el mejor que ha pasado por el Madrid ha sido Alfredo Di Stéfano. ¡Chos! Microexpresión de ira. Cuerpo hacia atrás y apretar labios. Es como un decir sin palabras. No te digo lo que pienso porque no puedo. Pero cuando te pille, vas a ver. Eso es el apretar labios, por ejemplo. Y aquí os traigo a Pablo Iglesias porque es un ejemplo claro de quien me han entrevistado muchísimas veces, sobre todo al principio, lógicamente, cuando no se le conocía. Me decían, ¿qué pasa con Pablo Iglesias? ¿Que está siempre enfadado? No. Aunque es lógico pensarlo, dado que el músculo de la ira, hemos dicho que es este que está aquí en medio, se llama superciliar, se activa, fruncimos el ceño cuando nos enfadamos y encima los seres humanos venimos diseñados de fábrica para detectar de manera rapidísima e inmediata la ira. Es la que más rápidamente vemos. Nos ha fastidiado. Teníamos que detectarla inmediatamente para sobrevivir. Y entonces cuando veíamos, por ejemplo, a Pablo Iglesias con el ceño fruncido, decíamos, enfadado, enfadado, enfadado. No, me lo traigo para que sepáis, sobre todo para que distingáis, que no siempre es enfado. Se dice de este músculo, el que está ahí en medio, en la frente, entre las cejas, que es el músculo de la concentración, del esfuerzo mental, del esfuerzo físico y también del dolor. Con lo cual, cuando estamos en alguna de esas actividades, también vamos a fruncir el ceño. La diferencia, que suele durar más tiempo, la frente junta, las cejas juntas. Mientras que las microexpresiones, yo os digo, que son así, rapidísimas. Según siente la ira, suelta la microexpresión de ira y la cara vuelve a una posición neutral. Mientras que si estás concentrado, por ejemplo, durante una entrevista, como esta que le estaba haciendo Risto Mejide, bueno, pues está concentrado durante la mayor parte de la entrevista. No es ira, es concentración en este caso concreto. Bien, pasamos del rostro a las posturas corporales. Y os traigo un ejemplo muy interesante, que es nuestro presidente del gobierno, que está muy bien que le conozcamos mejor todos. ¿Para qué me lo traigo? Me lo traigo como excusa para deciros qué es lo más importante en comunicación no verbal cuando analizamos a alguien. Y es conocerle fenomenal. Siempre digo exagerando, como si fuéramos su madre. ¿Por qué siempre dice que nuestra madre es la que mejor sabe cuando nos pasa algo o cuando mentimos? Porque nos conoce fenomenalmente cómo comunicamos. Bueno, pues en análisis de conducta esto es clave. Si conocemos muy bien a la persona a la que estamos estudiando, cuando se nos tiene que encender una bombilla roja en el cerebro, que digo yo, es cuando cambia. Cualquier cambio viene provocado por algo. Esto no es el viento ni el azar. No, es el cerebro el que provoca el cambio. ¿Por qué? Pues eso habrá que ver la situación concreta. Yo reconozco que a veces me quedo sin saber los porqués. Claro, ¿qué lo vamos a hacer? Son cosas muy íntimas a veces de quienes están ahí en la televisión. Y entonces os traigo Pedro Sánchez porque, por ejemplo, él, y suele ser habitual en el ser humano, cuando se encuentra seguro y convencido de algo que está contando, suele tener gestos expansivos, posición corporal erguida, mirada alta. Me lo traigo como ejemplo porque es muy habitual en las personas que seamos así, cuando estamos seguros de lo que estamos diciendo. Ahora bien, cuando estamos en momentos de mayor temor, de mayor inseguridad, de que no creamos mucho lo que estamos diciendo, la cosa cambia y el cuerpo cambia sobre todo. Y entonces tiene la tendencia a encorvarse. Aquí no tiene la mirada baja, pero suele bajar también más la mirada. Y en su caso se ata mucho de manos, por ejemplo. Se ata muchísimo de manos cuando se siente más inseguro. Bueno, pues qué interesante. Pues esto que hemos hecho con Pedro Sánchez lo podemos hacer con cualquiera que trabaja con nosotros o que vive con nosotros. Y nos estamos sacando una información espectacular, porque no necesita contarnos nada. Nos está diciendo mucho sin palabras. Bueno, ahora vamos a ver una postura bastante entretenida, bastante divertida, que son las posturas de escape. Siempre hay mucho sentido común detrás de la comunicación no verbal, porque es pura evolución, ya os digo. Bien, primero vayamos a la teoría y luego vayamos a la práctica de esto. ¿La teoría cuál es?
Pues algo tan sencillo como que cuando nuestro cerebro no se encuentra cómodo o quiere abandonar una situación, una compañía, una conversación, una reunión o una lo que sea, suele lanzar el cuerpo hacia afuera de nuestro interlocutor, hacia afuera de nuestra reunión. Y si hay una puerta a la vista, hacia la puerta. Y si todavía el cuerpo lo controlamos, lo que no vamos a controlar son a los grandes chivatos de nuestro cuerpo. ¿Sabéis quiénes son los grandes chivatos? Los pies, los piececillos. Están tan lejos de nuestra vista que les perdemos, valga la redundancia, de vista. Y en consecuencia son ellos los que muchas veces apuntan a una puerta cuando estamos en una reunión y decimos, uy, qué cosa más rara. ¿Y por qué está apuntando hacia afuera, hacia una puerta? Os podéis anticipar, os lo garantizo, os podéis anticipar a los comportamientos de las personas. Y si esto os lo digo, no es porque lo haya leído en ningún libro, es porque es mi vida, es que es así. Yo me he anticipado en bastantes situaciones, bastantes análisis que he hecho. La última, que además fue muy mediática, es cuando el año pasado comenté que Pablo Iglesias este año se cortaría el pelo y dejaría la política. Nadie lo había dicho. ¿Esto qué es? ¿Adivinar como si fuera una nueva primitiva? No, es conocerle muy bien y conocer cómo fue su evolución. Y entonces me pude anticipar a lo que iba a pasar y le di muy poco tiempo para que cambiara, según le iba viendo su evolución a nivel comunicación. Bueno, pues aquí, ¿quién está deseando abandonar la foto? Y quien dice la foto, dice la reunión, dice la situación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! La reina Leticia, ya os ha dicho, ¿eh? Que estos que veamos aquí somos nosotros. Lo que pasa es que yo no os traigo fotos de vecinos míos, primero porque no se dejan fotografiar y lo segundo porque sería muy aburrido. Y podrías pensar que son actores, que se han puesto ahí a posta. No, no. Esta es la apertura del año legislativo de hace 2 o 3 años y este fue de esos casos en que no sé por qué, pero la reina Leticia estuvo fuera del acto constantemente, hasta en un momento en el que el rey Felipe se equivoca y se sienta y no da la fórmula protocolaria de dar por abierto el año legislativo, y desde protocolo le avisan y dicen, majestad, que tiene que dar abierto el año legislativo, que si no, aquí no se hacen leyes. Y entonces se levanta y lo dice, y todo el hemiciclo se echa a reír, se sonríe, incluido el propio rey, la única que no sonrió fue ella. Estaba mentalmente fuera. ¿Por qué? Pues aquí hay miles de teorías, como es lógico. Adivina, pueden ser muchas. Pero lo que sí podemos saber es que algo pasa, y eso, ya solo eso, ya es interesante, cuando estemos analizando a las personas a nuestro alrededor. Observar cómo su cara mira para un lado y el cuerpo y los míos miran para otro. Y ella es de posar de frente, detalle importante, y que podéis estar pensando algunas personas. A mí me ha sucedido sobre todo con mujeres, con alumnas. Me han dicho, a mí me gusta posar de perfil, fenomenal. Pues ¿cuándo me voy a alertar yo? Cuando poses de frente, cuando cambies tu comportamiento. El cambio de comportamiento es lo que me hace clacks en el cerebro y decir, ¿por qué me has cambiado? ¿Por qué has cambiado? Pero aquí ha sucedido algo. Si pasamos al mundo de los gestos, tenemos 3 fundamentales, los emblemáticos, los ilustradores y los manipuladores. Los gestos emblemáticos son esos que podemos traducir a palabras, que hacemos todos nosotros, cualquiera de esos que veis ahí, y lo podríais traducir a palabras, desde el de silencio, el ok, el de Yolanda Díaz, que últimamente la estoy analizando muchísimo porque está muy de actualidad. El análisis que últimamente ha salido en bastantes medios ha sido el que he hecho con el Papa, que es que me parece interesantísimo cómo se ha comportado Yolanda Díaz. Lo he titulado en plan divertido, ¿cómo conquistar a un Papa? Con eso ya os lo digo todo. Bueno, pues en este caso fue una de sus primeras intervenciones públicas después de un consejo de ministros y estaba intentando explicar los ERTEs. Y no sé si os acordáis que le costó bastante explicarlo. Este es un gesto de por favor, por favor, por favor, es un ruego. Este es el rezo, el ruego. Ella en ese momento le salió este gesto emblemático como pidiendo por favor para que se la entendiera. Todos estos gestos son maravillosos. Ahora bien, ¿por qué me traigo el del Papa? Que está así. Y decimos, uy, qué gesto más raro para el Papa, ¿no? Es un Papa muy así, ¿vale? Pero hombre, así. Me traigo esto porque los gestos emblemáticos son culturales. Aquí ya no hablamos de la universalidad como en el rostro, no, no. Estos son culturales. Y podemos equivocarnos y meter la pata hasta dentro, como se nos ocurra, gestos que aquí se consideran buenos o malos, exportarlos en otras culturas, en otros países, porque pueden tener un significado totalmente distinto. ¿Aquí qué ocurría? Pues que estaba en Manila, y ese gesto en Manila es un gesto de aprecio y de mucho cariño. No se le ocurriría
venir aquí a Orense, reunirse con los sacerdotes y decirles, hombre, quedaría muy raro, ¿no? Por lo menos quedaría muy raro. Pero en su cultura sí, en su cultura sí. Pues esto es el ejemplo. Uno de los emblemáticos que a mí más me gustan, que más me interesan, es el que yo llamo en mi libro la mano stop, la de freno, quieto. Interesantísimo en las reuniones de trabajo, interesantísimo en las negociaciones. Cuando estamos hablando con otra persona, no hace falta que me diga nada. Si simplemente la veo colocarme la mano, como lo estáis sabiendo a ella, cualquiera de sus protagonistas, me está diciendo que frene. ¿Por qué? Pues ahí podemos imaginar. Desde que quiere tomar la palabra, desde que la está ofendiendo a esa persona lo que yo le esté contando, desde que no te estoy entendiendo, por favor, frena un poco, explícamelo más despacio. Tenemos muchas posibilidades, ¿eh? Se dice que los gestos son polisémicos, porque no podemos hacer un diccionario de gestos y decir esto significa esto siempre. No, va a depender mucho del contexto también. Pero que no se os pasen, ¿eh? Es muy bueno este gesto, el de la mano stop. Y luego tenemos dos grandes familias, los gestos ilustradores y los manipuladores. Los gestos ilustradores son los que hacemos con nuestras manos, estos que me veis a mí hacer, que yo soy más muy gestual, muy bailón, los extrovertidos lo somos, y que lo que consiguen es enfatizar el mensaje que estamos lanzando. ¿Qué son? Son un indicador de que la persona está convencida de lo que cuenta. Igual es una tontería para todo el que lo esté oyendo, pero por lo menos ella está convencida. Por lo tanto, es en lo que yo llamo en mis cursos de detección de la mentira, álbum de la verdad, álbum de la mentira, es un cromo del álbum de la verdad. Porque cuando mentimos, nos congelamos. Nos congelamos. Porque cuando el cerebro necesita trabajar mucho en la mentira, sobre todo si se lo ponemos complicado y le hacemos esforzarse y hacemos que ese cerebro eche un invisible humo de cómo está trabajando, abandona la gestualidad. Todos sus recursos los lleva a la historia. Y os doy así una pequeña idea, lo tenéis ahí súper explicado. ¿Cómo ponérselo difícil a un mentiroso? ¿Cuál es el arma que más odia y que mejor tenemos a nuestro favor? Las preguntas. Las preguntas. Tener en cuenta que la verdad no le teme las preguntas, pero la mentira sí. Bueno, pues estos gestos ilustradores son fantásticos, magníficos. Dejar que vuestras manos vuelen cuando os estéis expresando, porque vais a lanzar el mensaje a la persona que tengáis delante, no solo por oído, también por vista, con lo cual consigue el doble efecto. Y luego tenemos el contrario, los gestos manipuladores o adaptadores. ¿Manipuladores por qué? ¿Porque manipulan a alguien? No. Se llaman manipuladores porque son de contacto físico. Cuando nuestro cerebro se estresa y está muy nervioso, y esto puede ser por infinidad de circunstancias, desde tensión por la situación, tensión por la compañía, inseguridad personal, el que le estén haciendo una rueda de prensa de la que dicen, Dios mío, ¿qué me van a preguntar? Yo qué sé. Cualquier situación que provoca estrés, el cerebro, ¿qué es lo que quiere? Volver a la normalidad, quiere desestresarse. ¿Y cómo sabe el cerebro, automáticamente sabe el cerebro que se va a tranquilizar? A través del tacto, del contacto físico. Yo siempre digo, si no tengo a nadie que me dé una caricia y nadie que me dé un abrazo, me lo doy yo mismo. Bueno, pues esto es eso. Cuando nos sentimos agobiados y estresados, solemos tener gestos automanipuladores de contacto físico sobre nuestro propio cuerpo para relajarnos. Yo os invito a que cuando acabemos, mañana, pasado, la semana que viene, os estudiéis a vosotros mismos e intentéis detectar cuál es vuestro gesto manipulador, adaptador, tranquilizador, que le podríamos llamar, se llaman apaciguadores también, de tensión nerviosa. Todos tenemos el nuestro. Yo el mío os reconozco cuál era. Yo antes de entrar a un juicio complicado, me siento aquí con vuestro permiso, estaba sentado en los bancos de fuera de los juzgados. Y a mí cuando me explicaron esto, yo decía, ¡buah, aquí, el listo! Decía, yo no tengo ninguno de estos. Y de pronto me descubría haciendo esto con la mano sobre la pierna. Me frotaba el muslo. El otro día hubo un alumno que me dijo que tenía el mismo. Bueno, aquí cada uno tenemos el nuestro. Y cuando estoy muy nervioso, la dos. Este me lo he quitado. Ahora tengo ya algún otro. Lo que quiero decir es que todos tenemos alguno. Los hombres más típicos, llevarse la mano a la cara, por ejemplo, o en las americanas. Por ejemplo, el gesto adaptador típico de Ábalos, del exministro, era pegarse tirones con la americana en las preguntas que eran más comprometedoras. Fijaos esto, si no es oro, en una reunión de negocios.
o en una reunión familiar incluso. ¡Buah! Ahora que estamos apuntando a las Navidades, os invito a que en la Nochebuena, Nochevieja, ¡buah! A vuestros cuñados y demás, es que les podéis desnudar vivos. Os lo podéis pasar, os lo garantizo, es que esto es divertidísimo, os lo podéis pasar en grande. Ahora bien, que me podéis decir alguno, bueno, os decía los hombres esos, las mujeres, el cabello y las joyas, suele ser lo típico, que no significa que sea todo el mundo así. Y alguien puede estar pensando, bueno, bien, pero yo en concreto suelo jugar mucho con mi cabello sin necesidad de estar estresada. Bien, entonces lo harás siempre, y si lo haces siempre es una costumbre. Y si es una costumbre, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que tengamos una reunión de trabajo, que sacamos 8 temas y no hay jugueteo, y cuando decimos, bueno, vamos a hablar ahora del incremento salarial para el año 2022. ¡Uy! ¡Uy, cómo estresa ese punto! Que los anteriores no pasaba. Al cambio, siempre al cambio. Bien, vamos a tocar ahora uno de los grandes tópicos, terribles tópicos de la comunicación no verbal, el cruce de brazos, y que seguramente muchos, me voy de la cámara fijo, porque como soy un día así, y como muchos habréis escuchado, que si significa rechazo, significa que no estamos de acuerdo con lo que nos están contando, con la persona, o con la reunión, o con lo que sea. Falso, falso, falso. Es un falso tópico. En la mayoría de los casos, los brazos cruzados son comodidad. ¡Comodidad! Algunos de vosotros estáis de brazos cruzados y no es porque estéis rechazando ni mucho menos lo que yo esté contando. Simplemente es que estamos más a gusto de brazos cruzados. Aquí tenéis para apoyar los brazos. Pero cuando no hay reposabrazos en las sillas, por ejemplo, la postura cómoda del cuerpo es tacatá, cruzarse los brazos. Otro ejemplo, cuando yo salgo con mi mujer, por ejemplo, a pasear y ya está anocheciendo y ya volvemos, ¿cuál es una postura típica de mi mujer volviendo? Cruzada de brazos. ¿Por qué? ¿Por rechazo? No. Por frío. Porque así se da calorcito. Vamos a ver, tenemos que analizar lo que vemos según el contexto, según las circunstancias. ¿Que hay un fondo de verdad? Sí, hay un fondo de verdad. Y ahora os lo voy a decir. ¿Cuándo realmente entender qué es un rechazo? Y me cojo el ejemplo que os he dicho antes. El de, para el año 2022 vamos a hablar de la subida salarial, o bajada, o lo que sea, los cambios salariales. Estamos reunidos con nuestro equipo de trabajo, la gente está en posturas que le dé la real gana y de pronto a una persona en concreto le decimos, bueno, venga, la junta directiva se ha reunido para hablar de tu salario. Te voy a contar lo que ha decidido. A lo mejor no te gusta. ¡Wash! ¡Ahí! ¡Ahí sí! Acción, reacción. El cuerpo reacciona ante lo que ve o reacciona ante lo que escucha. No simplemente porque está escuchando una conferencia, o está en una clase, o está viendo la tele. No, como reacción. Entonces ahí sí tenemos que interpretar si realmente parece que no le está gustando mucho. Y suele ir unido los brazos cruzados al retroceso corporal. Si está sentado, cuerpo hacia atrás, al respaldo. Y si está de pie, pasito para atrás. Bueno, pues parece que la persona puede no gustarle mucho el tema, lo que le has dicho, o le intimida algo. Bueno, pues tendremos que estudiarlo. En el caso del rey Felipe y de Obama, este es un gesto de autoafirmación, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque yo lo valgo, lo podríamos traducir, el de Obama y el de Felipe. Se suele ver una mano sobre el otro brazo. No suelen estar ocultas las dos manos como en el caso de Nixon, que en ese sí podría, y solo podría, ser un rechazo de cierta incomodidad ante Kennedy. Pero en esto es ni mucho menos. De hecho, en el último partido que he visto del Real Madrid, cuando dan las alineaciones, les dicen a los jugadores, porque eso está marcado, como es lógico, que vayan saliendo y la foto que les van poniendo es exactamente esa misma. Es de autoridad, es de fuerza. Es, fijaos lo que tiene que ver con los brazos cruzados, de que dicen rechazo, ni mucho menos. Bueno, bueno, ¿qué os parece, Casado? ¿Está de acuerdo, convencido? Y imaginaos que sois de Australia, ¿eh? Y no conocéis ni a Casado. A ti te voy a volver loco, moviéndome aquí de uno para otro. No conocéis quién es Casado ni quién es Pedro Sánchez. Pero solamente por la posición corporal de Casado, transmite convencimiento, transmite que estás pensando lo mismo que tú, o todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Llevaros esta máxima de la comunicación no verbal. Porque nos acercamos a lo que nos gusta
y nos alejamos de lo que nos disgusta. Y aquí, evidentemente, gustarle, le gusta poco. Así que nos alejamos de ello. Interesantísimo también en las reuniones de trabajo, como hay personas que en un momento concreto pueden estar distanciadas. Uy, si resulta que estamos liderando la reunión y queremos que la gente esté involucrada, os doy un truco que utilizaba yo, de comunicación no verbal y como abogado, las dos cosas. Para traerme a esta mujer a la reunión, por ejemplo, ¿vale? Ponerlo en práctica, jugar, que es lo más divertido que hay, jugar a la comunicación. Yo anotaba algunas ideas importantes que yo le tenía que trasladar, no se las decía, las anotaba y se las daba a leer, pero no se lo ponía cerca. Hacía que entrara a la reunión, se lo ponía un poco lejos, tampoco lo hago así, no. Simplemente se lo coloco en la mesa a una distancia que yo sé que para leerlo se tiene que meter en la reunión. Habitualmente se quedan dentro. Pues lo digo por experiencia, habitualmente se quedan dentro, ¿eh? Bien, el contacto físico, pues también es importante. Otra máxima, el tacto bien administrado siempre es positivo. Pero la clave es bien administrado, por eso lo pongo ahí en negrita. Bien administrado, porque no se puede ir de tocón por la vida. Porque hay mucha gente con todo el derecho del mundo que le molesta. Entonces, ¿cuándo y a quién le voy a poder dar un plus de contacto físico? Que sepáis que las investigaciones científicas sobre la materia han determinado que un pequeño plus de contacto físico en otra persona hace que nos consideren, a quienes lo hemos dado, como más humanos, que nos preocupamos más por la otra persona y mejores profesionales. Esto se hizo con médicos, fijaos qué interesante. Yo que doy muchos cursos para personal sanitario, se quedan alucinados cuando se lo digo. Se comprobó que se curaban antes aquellos pacientes a quienes a la salida el médico les hacía un pequeño plus de contacto físico, que luego veréis cuál es ese plus de contacto físico. ¿Por qué? Pues justamente porque les consideraban mejores profesionales y en consecuencia respetaban el tratamiento. Y si respetan el tratamiento es más fácil que se curen, como es lógico. Bueno, pues tenemos tres variables. Primera, la variable de la cultura, para saber si puedo tocar un poco más, ¿eh? O puedo tocar. La cultura. Esto es muy cultural, igual que las distancias. Hay culturas de alto contacto y de bajo contacto. En general, la nuestra es de alto contacto. La árabe es de alto contacto, pero, por ejemplo, la anglosajona o la asiática son de bajo contacto. Por eso fue una barbaridad cuando Donald Trump recibió al primer ministro japonés y no le soltó la mano. No os perdéis el vídeo, por favor, no os perdéis el vídeo. Enganchándole la mano al primer ministro japonés, Donald Trump, no soltándosela, dándole palmaditas, pegándole tirones, y al final el primer ministro japonés levantándose de la silla con una cara de agobio espectacular y volviéndose a sentar porque vio que Trump no se había levantado. Pero estaba, su cerebro estaba deseando marcharse. Espectacular, porque que le tenía enganchado y encima asiático, que no le gusta mucho el contacto físico. Por lo tanto, lo primero, la cultura. Lo segundo, la situación. Os lo voy a explicar con muy poquitas palabras porque lo vamos a entender todos. Palabras muy cotidianas, muy de la calle. ¿Cuándo podemos dar un plus de contacto físico en una, por ejemplo, en una relación comercial o una relación profesional? Cuando acabamos esa relación y nos damos cuenta que ha habido buen rollito. Dos palabras. Buen rollito. Así de claro. Cuando hemos visto que ha sido provechosa, que ha sido práctica, que ha sido interesante, que nos hemos llevado bien, que ha habido química, ahí sí se admite un poco del contacto físico. Si no ha habido, es mínimo. El saludo protocolario se acabó. Porque si no, se puede entender mal. Y el tercero y más importante es la persona. La persona es fundamental. Hay personas que les gusta más el contacto físico y personas que les gusta menos. ¿Cómo saberlo a distancia? Os doy unas pistas. Los que somos más extrovertidos somos más tocones y nos gusta más mantener contacto con las demás personas. Y las personas más introvertidas, más tímidas, demás, lo suelen rechazar más, les suele gustar menos, ¿vale? Ni mejores ni peores, somos diferentes. ¿Cómo detectar a un extrovertido a distancia? En general, ¿eh? Luego siempre hay alguna excepción, pero en general. Os voy a dar unas cuantas pistas. De oído, hablamos como motos, somos muy rápidos hablando. Va muy rápida la información por nuestro cerebro. Y además, se sabe si una persona es extrovertida incluso por escrito, por correos electrónicos, porque utilizamos muchos verbos. Hay mucha acción en nuestros escritos y pocas descripciones, por ejemplo. Segunda, somos gritones. Ya me veis cuando me acerco al micrófono que os dejo medio sordos a todos. Somos muy gritones también. Elevamos el volumen. Esas dos de oído. Con lo cual, a distancia los oímos, a los extrovertidos. Y tercera, de vista. Nos gusta que nos toquen y somos tocones. Se nos van las manos. A sitios buenos, pero se nos van las manos. Con lo cual, si ves a una persona que se le van las manos con su equipo de trabajo y demás, seguramente le guste que le toque también.
Porque si no, no tocaría, si no le gusta que le toquen. Una de vista, otra de vista. La burbuja. Todos tenemos como una burbuja personal a nuestro alrededor que no permitimos que nadie traspase salvo personas de mucha confianza, evidentemente. Bueno, pues esa burbuja que nos rodea es más reducida en los extrovertidos. Nos acercamos más al hablar a las otras personas. Y sin embargo, los introvertidos, esa burbuja es más amplia, con lo cual se alejan más al hablar. Con lo cual ya tenemos una cuarta pista y segunda de vista. Si hablan más cerca, seguramente sea extrovertido. Y tercera pista, la mirada, la maravillosa mirada. Los extrovertidos somos de clavar más la mirada en las personas con las que hablamos y durante más tiempo. El introvertido la da y la quita, la da y la quita. Paréntesis, soy un enamorado de los paréntesis, soy hecho pocos. Es falso, completamente falso, que si no nos miran a los ojos nos mientan. Os lo digo porque es que es un tópico también muy extendido, lo de... Oh. Yo hice una encuesta en mis redes y dije, ¿qué acto de comunicación no verbal consideráis más fiable para saber si os están mintiendo? Dije, wow, verás. La mayoría, una inmensa mayoría, yo no sé si fue un 70%, ahí lo tengo explicado en el libro, dijeron que no les aguanten una mirada, que les hablen o les digan algo sin mirarles a los ojos. No es verdad. Si somos extrovertidos, eso sí que sería raro, ¿eh? Si somos extrovertidos. Pero a lo mejor es que estamos tocando un tema que nos intimida, que no podemos sacar conclusiones precipitadas, que ya lo he dicho antes. Pero sin embargo, si somos simplemente introvertidos, vamos a dar y quitar la mirada. Un ejemplo que todos conocemos de persona introvertida en entrevistas, Leo Messi, el exjugador del Barcelona. Si habéis visto alguna entrevista suya, no le mantiene la mirada al interlocutor. Es que como se la mantenga, tela lo que hay ahí. De acuerdo, de hecho me estoy acordando en un análisis que hice para un programa deportivo de por las noches, el Chiringuito de Jugones, el de Pedrol, que pasó Messi por delante de Bartomeu hace ya 2 o 3 años, cuando fuera, ya es que no me acuerdo, fue hace bastante, y se le quedó con la mirada clavada a Bartomeu. Y entonces dije, ¡oh, wow! Es que esto, que lo haga Ronaldo, es normal, porque Ronaldo es extrovertido. Pero que lo haga Messi no, es le está retando con la mirada. Esto no lo hace Messi nunca. Por eso es importante, no lo hace nunca. Cuando rompemos los patrones de respuesta, los patrones de comportamiento, es cuando nos tenemos que alertar. Pero no vayamos a pensar eso de no me miras a los ojos, me mientes. Volviendo a las 5 pautas, ya en la quinta, los extrovertidos miramos más a los ojos. Con lo cual, la quinta pista para saber si podemos dar un pequeño plus de contacto físico. ¿Y cómo es ese plus que más se aconseja y que se ha considerado más práctico? Este que estáis viendo. El rey de la mano izquierda, le llamaba yo, a Obama. Cuando le damos la mano a otra persona, no nos quedemos solamente con eso. Si podemos, y todas las circunstancias anteriores, esas variables son positivas a nuestro favor, simplemente un pequeño contacto físico en la zona del antebrazo de la otra persona es bueno. No se aprieta, no se agarra, simplemente es un acompañar. Y cuando se va de nuestra compañía, se va diciendo, joder, ¿cómo le intereso? ¡Qué majo! Bueno, pues eso es bueno. Huir de las palmaditas en la espalda, Cuidadito con las palmaditas. Uf. Cuidadito con las palmaditas, es que son peligrosísimas. Peligrosísimas. Ahora bien, si la veis vosotros con alguien que os vais a reunir, es muy interesante, porque las palmaditas las suele dar el superior al inferior. Con lo cual ya os están diciendo algo, si vais a negociar. A lo mejor luego no habla mucho, pero decide mucho. También se da entre colegas, pero no lo da nunca un inferior o un superior. Es muy raro que un subordinado le llegue el gerente y le pegue 2 palmadas en la espalda. A lo mejor es el último que hace en esa empresa. Bien, la mirada. Es verdad, esto sí es verdad, se dice y es cierto, que las personas con mayor interacción visual parecen más persuasivas y más sinceras. Bien, la mirada a los ojos está bien. Bueno, hemos dicho que las personas más tímidas, más introvertidas, les cuesta mirar a los ojos. Tenemos truco, tenemos buena noticia, pues alguno de vosotros es del grupo de los introvertidos, normal que seamos un 50-50. ¿A dónde mirar? Me voy a quitar las gafas, para que lo vean mejor. Voy a coger este boli verde, para que se vea mejor también. Aquí, al entrecejo, encima de la nariz, porque si lo miráis aquí a la otra persona, no va a notar la diferencia a que le estéis mirando a los ojos. De tal manera que a vosotros no os va a presionar como mirar directamente a los ojos y el efecto positivo es el mismo, persuasión y sinceridad.
¿Y cuánto mantener la mirada? Porque claro, tampoco es cuestión de nos quedemos clavados aquí a quien venga de otra empresa y diga, Dios mío, que se ha enamorado de mí. No, vamos a ver. Yo aquí lo que os aconsejo es lo que yo llamo la operación camaleón. En mis cursos grandes doy varias pautas de ello. Os cojo la operación camaleón en cuanto a la mirada. Adaptaros. Adaptaros a la otra persona. Simplemente respeto mutuo. Si la otra persona os regala, que llamo yo, os regala mucha mirada, fenomenal. Aguantar la mirada y darle tanta mirada como os dé, en general. La dais, la quitáis, la dais, la quitáis, pero aguantándola más. Que resulta que es más tipo Messi y os la doy y os la quita. No os quedéis con la mirada clavada porque, hombre, conté todo siempre respeto hacia la otra persona, por supuesto. Con lo cual, lo que tenéis que hacer en ese caso es lo mismo. Amoldaros, dais y quitáis mirada, que siempre se va a sentir más cómodo. Y de verdad, está comprobado, si es que en las negociaciones salen mejor las negociaciones cuando la otra persona está mucho más cómoda. Que sepáis, por ejemplo, que hay algunas investigaciones científicas que han comprobado que se negocia mejor y se convence mejor si se le ofrece un café o un té a la otra persona y que lo mantenga en la mano, el té o el café. El calor hace que nuestro cerebro se sienta tranquilo, se sienta justito, se sienta en calma. Y cuando estamos así, nuestro espíritu crítico baja. Con lo cual, somos más fáciles de convencer. Y que se sientan cómodos. Y no hablo de un sentir, sino un sentarse. Hacer que la gente se siente cómodamente en un sillón o en un sofá o donde sea al lado nuestro, hace también que su espíritu crítico baje, con lo cual resultará más fácil llegar a un acuerdo. Cosas interesantes que tiene esto. Bien, la dirección de la mirada, bueno, esta seguramente la reconoceréis, tanto esta como la siguiente. Las miradas bajas con distanciamiento, es decir, no te aguanto la mirada y tengo que bajarla en un momento concreto cuando te digo algo, cuando me dices algo, son miradas propias de vergüenza, son miradas propias de culpa, de tristeza, de arrepentimiento. Yo siempre digo, desconfía de quien te pida perdón con la barbilla alta, porque el perdón se suele pedir con la barbilla baja, no con la barbilla alta. Esta es la barbilla alta. Aquí veis a Trump, allí veis a Soraya, soy de Santa María, por ejemplo, en las primarias que hizo con Casado. ¡Uf! Fue ¡uf! Le arrasó Casado en las primarias, lo tenéis analizado en mi página. Tiró mucho de ira, tiró mucho de ira y de orgullo. El otro, y además muy atada a un guión, que eso es muy malo, muy malo, muy atada a un guión. Cuando lees mucho desconectas del público. Si tú no le miras, el público no te mira. El público no te mira, piensa en sus cosas. Así que es más difícil que te dé el voto. Y bueno, a Trump, que todos le conocemos. En cuanto a la apariencia, bueno, pues hay que tener cuidado porque, ya sabéis, las apariencias engañan. Pero cuidado también, ¿eh? Que el fiarnos de la apariencia nos ha ayudado a sobrevivir. Siempre digo que ante la duda vamos a fiarnos de nuestra intuición. Que la intuición es nuestro cerebro emocional trabajando en eso y descubriendo eso que el racional a lo mejor todavía no ha llegado. ¿Es verdad que la primera impresión es la que cuenta? Sí. ¡Buah! Todos. Los experimentos científicos sobre la materia coinciden. Y en lo que se diferencian es en 5 segundos, en 8 segundos, en 10 segundos, en 15 segundos. Me da igual. Pero lo que sí que está comprobado es que esa primera impresión arrasa. Yo siempre les confieso, les decía a mis hijos cuando empezaban en el colegio, el primer día pórtate bien, por favor. Porque es que esa imagen del primer día se queda grabada. Y como ya te portes mal y sepa que eres una parlanchina, como mi hija, que es muy parlanchina y demás, y te sienten en la última fila para que no hables con nadie, no te lo quitas en todos los demás días. Pues la primera impresión es la que cuenta. Es verdad, es verdad. Y luego entrando en el mundo del paralenguaje, ya os he adelantado, hay que estar atentos a los cambios de volumen, cambios de velocidad, cambios de entonación, silencios extraños ante preguntas sencillas. Solemos acudir al silencio cuando bloqueamos la respuesta inmediata que nos da nuestro cerebro. Y entonces utilizamos el silencio para utilizar una respuesta alternativa, que muchas veces se aleja de la respuesta verdadera. Conclusiones. Primera, que siempre comunicamos. Así que si esto os gusta, uniros a mi grupo y os aseguro que el aburrimiento ha muerto. Es divertidísimo. Segunda, que nuestro comportamiento no verbal habla, aunque no queramos, porque las microexpresiones del rostro van a estar saltando ahí como locas, nuestras activaciones musculares del rostro. Solo hay que acostumbrarse, como todo, formación y práctica, y la práctica hace al maestro. Solo hay que acostumbrarse a leer rostros. Y luego,
los leerás automáticamente, que es lo bonito. Evitemos la contaminación, que le llamo yo, nuestros análisis. No prejuzguemos, no busquemos resultados preestablecidos y conozcamos muy bien a la otra persona para que hasta sus mayores manías no las interpretemos mal. Sepamos que a lo mejor es simplemente eso, una manía. Y luego hay tres reglas básicas. Contexto. Hay que analizar la comunicación no verbal de las demás personas en el contexto en que se están realizando. No es lo mismo una boda que un funeral, que una reunión de trabajo, que yo qué sé, que un partido de fútbol. En su contexto, conjunto, de pies a cabeza, porque todo comunica, de pies a cabeza, no se nos puede escapar nada. De hecho, un director comercial que fue alumno mío, le dieron hace poco un premio de mejor vendedor del año y luego me llamó y me lo agradeció, me invitó a comer y me dice, ¿sabes por qué es? Por el consejo este de que no se me podía escapar nada. He cambiado el mobiliario de mi despacho, lo he puesto de cristal. No se me escapan, vamos, ni el más mínimo movimiento de los pies. Ha ganado el premio al mejor comercial. Ah, sí, el movimiento se demuestra andando. Y la congruencia, ¿qué es la congruencia? El tercer requisito. Congruencia entre lo que veo y lo que escucho. Para saber si lo que veo y lo que escucho coincide o se dan de tortas, o realmente hay incoherencia comunicativa. Y si hay incoherencia comunicativa, ya sabéis, lo que prima es la comunicación no verbal, es lo que nuestro cerebro emocional grita. No lo que nuestro cerebro racional con la palabra quiere contar. Afiarse más de la comunicación no verbal. Y acabo con un pequeño vídeo. Vais a ver a Pedro Sánchez hace ya unos cuantos años. Es muy divertido. Y le preguntaban en la revista 20 Minutos, le preguntaban que si se iría de cena o de fiesta con Pablo Iglesias o con Albert Rivera. Os lo voy a poner sin audio primero. Y quiero que a ver si detectáis qué expresión facial tiene en su rostro Pedro Sánchez. ¿Con quién te irías de cena, tal o de fiesta? ¿Con Rivera o con Iglesias? ¿Habéis visto el rostro? Os lo pongo ahí otra vez. ¿Qué es eso? Asco. Asco. Bueno, me está diciendo asco. Vamos a escucharle. ¿Qué preferiría para irse de fiesta? ¿A Rivera o a Iglesias? A los dos. Tampoco. Es verdad que estamos por conocernos. Ay, Pedro, Pedro. Creeros lo que veáis, no tanto lo que os cuenten, ¿vale? Muchísimas gracias y me tenéis a vuestra disposición. Ahora y siempre. Gracias, gracias. Oye, preguntadme lo que os apetezca, ¿eh? Que yo estoy aquí con vosotros hasta que nos cierren, si queréis. Tenemos un micro ahí a disposición desde. Te voy a contar una cosa. ¡Venga! Fenomenal. Hablabas que la. Micro, Valentín. En la negociación. Para escucharla. En la negociación era muy importante el procurar que esté cómodo el que tienes enfrente, ¿no? Tengo un amigo que me contó un día que su táctica para negociar era todo lo contrario. Ya lo sé. Es más, si tú estás sentado conmigo, yo sé perfectamente que te llamas José Luis e intervienes, en mi contrarréplica, o mi réplica, lo que tú estás diciendo, empezaba con, ¿tú cómo te llamabas? José Luis. Ah, vale. Entonces se volvía pequeñito el de enfrente, ¿no? Ya. Y una cosa que no te debería poner nada cómoda al de enfrente, ¿no? Las hay peores, ¿eh? Los hay peores. Conozco abogados en Madrid que les bajan el asiento. Decían que Aznar bajaba el asiento. Yo no lo tengo confirmado, ¿eh? A los que se sentaban con él. No lo sé. Pero sé que abogados bajan el asiento, que suben la temperatura o bajan la temperatura, que le joroban al de enfrente. ¿Realmente consideras que está cómodo para llegar a un acuerdo? ¿O consideras que está diciendo, este que tengo delante es un cretino y me está fastidiando y no se acuerda ni de mi nombre? Mirar, está comprobado por la ciencia que la palabra que más nos gusta escuchar a los seres humanos es nuestro nombre. Es fantástico cuando hasta en el supermercado, y llevo aquí la etiqueta, os despedís de la persona diciendo muchas gracias, Mónica, o Adrián, o como se llame. Es posible que te recuerden. A mí me ha pasado luego en un centro comercial grande cruzarme con esa persona y saludarme. Simplemente la diferencia es que la había llamado por su nombre.
No olvidamos a las personas, nos hacemos inolvidables. Si les tocamos las emociones, nos hacemos inolvidables. Hay una frase de Maya Angelou que decía: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero lo que nunca va a olvidar es cómo les has hecho sentir. Cuidadito con hacer sentir mal a la gente, porque dejamos huella, ¿eh? ¡Venga! José Luis, yo tengo una pregunta. ¿Hablas de la comunicación? Levanta la mano, es que no sé quién es. Yo, ¿tú? Sí, sí. Vale, me he ido. Hablas de la comunicación no verbal, pero ¿qué hay de la educación sobre la comunicación no verbal? Quiero decir, ahora que todo es imagen, que sobre todo las generaciones más jóvenes se dice que pueden leer un solo encuadre en menos de 3 segundos, tienen una capacidad para ver imágenes y para rastrear el rostro humano. Claro. Muy importante. ¿Crees que ahora somos más hábiles para detectar la mentira? E incluso voy más allá. Como no lo somos, ¿crees que debería ser no una materia obligatoria en las escuelas, pero sí una especie de formación para que al fin y al cabo en la vida no nos tomen el pelo? Como lo hagan obligatoria, me forro. Sí, yo lo diría obligatoria. Tanto más que obligatoria, yo diría que la gente sí que debería estudiar más comunicación no verbal, evidentemente, y conocer, sobre todo porque comunicar mejor nos hace que entendamos mejor a los demás y que nosotros nos hagamos entender mejor a los, con el resto. Esto ya no es para pillar una mentira, no es ni mucho menos para ganar unas elecciones. Es que yo hoy, mañana y pasado, que voy a estar reunido con personas, entenderlas mejor y yo expresarme mejor, no solo con estas palabritas, sino a través de todo mi cuerpo, voy a ganar puntos, si simplemente es por eso. Es un tema puramente práctico, además también. Y además tengo el otro lado, para evitar las malas interpretaciones. Como cuento mucho en el libro, esto no solo es para detectar la mentira. Es que hay mucho peligro en considerar que alguien que dice la verdad está mintiendo. Eso tiene muchísimo peligro también. Entonces, para cualquiera de ellas, a mejor comunicación, mejor decisión. Creo que era un eslogan del BBVA. Me hubiera gustado que fuera mío, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Os animo a estrujarme, exprimirme, que estoy encantado de que lo hagáis. No sé cómo formular bien la pregunta. Vamos a ver, ¿cómo encuadrar todo esto, por ejemplo, en la mentira de un actor que hace un papel magnífico? ¡Ay, maravilloso! El mundo de los actores. He dado cursos para actores y directores de cine. El buen actor es el que se cree, hasta por aquí dentro, en las tripillas, el papel que está interpretando. Yo conozco a alguna actriz española, de la que no puedo decir su nombre, que está en tratamiento psicológico por haberse creído tanto el papel que interpreta desde hace años, por ejemplo. Eso es una buena actriz, o es un buen actor, evidentemente. El mal actor es el que se aprende un guión. Un guión se lo puede aprender cualquiera que tenga buena memoria y lo suelte. El que nos hace llorar, nos hace reír y nos hace sentir es el que está sintiendo lo que está diciendo. Otra frase para que nos llevemos. Las emociones se emocionan, las emociones se contagian. De tal manera que si un actor o cualquiera de nosotros transmite una información, transmite lo que sea de corazón, es muy fácil que la otra persona se lo lleve de corazón. Mira, te cuento, en mis cursos de detección del engaño, cuando pongo vídeos para saber, por ejemplo, pongo madres y padres que están pidiendo ayuda porque han desaparecido sus hijos, hay algunos que son realmente desapariciones y hay otros que están en prisión por el asesinato de sus hijos, por sus propios padres. Yo siempre digo, me lo tenéis que diferenciar por las pautas de comunicación no verbal. Luego, cuando acaban, les digo, dime qué has sentido. ¿Qué has sentido con uno y qué has sentido con otro? Seguramente el que miente no te ha hecho sentir, pero el que dice la verdad te ha hecho sentir. Con los actores pasa igual. No solo es aprenderte un guión, es sentirlo. Más cosas. Más. Cuando vi la fotografía ahí de personajes, concretamente la de Bush, con esa cara de asco. Ah, no, la de Bush era desprecio. O de desprecio, bueno. Perdón, desprecio. Sí, es que se confunde no, mucho. No, tienes razón. Es la del labio para arriba. Desprecio. Sí. No sé si vio un comentario, un documental que pusieron cuando fue que tiraron las Torres Gemelas, que estaba en una escuela. Ah, sí. Joder, buenísimo. Lo he intentado analizar y demás, pero la imagen no es de mucha calidad. Ya, pero por si había sorpresa, no había sorpresa. Está allí con unos niños, se lo dicen, mire que tiraron las torres y siguió. Se congeló bastante. Hay que tener en cuenta que el efecto del congelamiento corporal puede darse
también si nos deja totalmente paralizada la noticia, ¿eh? Porque es que luego, a través de ese vídeo, corrieron muchísimas historias, como os podéis imaginar. Desde que ya lo sabía y demás, las teorías conspirativas decían que ya lo sabía, con lo cual cuando se lo dicen, pues ni se inmuta, porque ya lo sabía. La parálisis del miedo, ¿eh? No lo olvidemos. ¿Se inmuta por qué? No se inmuta simplemente por la parálisis del miedo que le puede estar dando lo que le acaban de contar. El miedo provoca parálisis. Puede provocar tres reacciones corporales, fisiológicas. La huida, la agresión y la parálisis. La parálisis. Por ejemplo, si os acordáis de un caso que fue además muy mediático, que es el de la violación de una chica madrileña en Pamplona, conocidos como los de la manada, se les conoce a los violadores y demás, pues uno de los argumentos que utilizaba la defensa de ellos es que se paralizó, no se movía. Y entonces es que consentía. No tenía por qué. A mí me hubiera gustado analizar las imágenes porque yo las analizo sin prejuicio ninguno. O sea, yo no voy a declarar inocente ni culpable a nadie antes de tiempo. Eso es lo primero. Eso sí, se dijo eso. Eso es lo primero. Pero el paralizarse ante una agresión es totalmente humano. También te paralizas. Con lo cual, yo me acuerdo que en aquel momento lo que yo lancé a mis redes es que era justificada la parálisis. Digo, yo no sé lo que habrá pasado porque no estoy ahí y tampoco he visto las imágenes. Pero lo que sí os digo es que no es un argumento de defensa porque no se excluye como una reacción humana ante el miedo la parálisis. No, es una de las tres que se pueden dar perfectamente. Más cosas. Para allá arriba. Ay, es que estoy saliendo de un catarro. Ayer me hice un test, ¿eh? No es nada de virus. Me dice para no contagiar a nadie. Digo, yo solo os quiero contagiar de comunicación no verbal y de lo que a mí me gusta. Pero nada más, que este es un virus bonito. Y en ese doy muy positivo. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas. Si tanta importancia le damos a la comunicación no verbal, ¿dónde queda la comunicación verbal? ¿Es por lo que tenemos estos políticos que se expresan tan mal? No, vamos a ver, la comunicación verbal es muy importante también, ¿eh? Yo no digo que no lo sea. La comunicación verbal es fundamental para interpretar adecuadamente la no verbal cuando hay palabras. Cuando, ya os digo que yo, vamos, menuda bronca les he hecho a los medios cuando me dicen que me van a bajar el volumen. Digo, no, a mí no me bajas el volumen. Yo necesito escuchar lo que están diciendo. Porque necesito, o sea, lo que yo veo, lo estoy viendo cuando me dices el qué. Cuando me hablas de Casado o cuando me hablas de Iglesias. Es que no es lo mismo. Si con uno veo ira, si a mí me bajas el volumen, no sé con quién. Por ejemplo, la comunicación no verbal es importante. Cultivar, yo soy profesor de oratoria también, cultivar la comunicación verbal es fantástico. Sin lugar a duda, para expresarnos mucho mejor. Lo que digo es que nuestro cerebro viene diseñado de fábrica para que cuando hay choque, cuando hay incoherencia entre lo que hago y lo que digo, se va a fiar más de lo que hago. Por eso yo a muchos políticos, y lo comento mucho en entrevistas que me hacen antes de las elecciones, me dicen, ¿qué consejos le darías a un político? Y digo, pues lo mismo que a cualquier persona. Tres, brevedad, naturalidad y sinceridad. Brevedad. Porque nadie se ha quejado de un discurso breve. Así que eso es positivo. Naturalidad. Su esencia no se la puedes cambiar. Cuando yo doy formación y me encierro con diputados del Congreso a preparar intervenciones, jamás intento cambiarles la esencia. Por mucho que les guste Obama o Pepito, Juanita, me da exactamente igual. Tu esencia es un valor maravilloso y cómo te expresas es bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorarlo, pero no cambiarte nunca. Y sinceridad, porque si te crees lo que dices, despreocúpate de la comunicación no verbal, que te va a acompañar. La comunicación no verbal es como los músicos que acompañan a un cantante. Si tocan la misma melodía que el cantante está cantando, fenómeno, a nadie nos va a extrañar y seguiremos la música y bailaremos con él. Y le podemos votar. Pero si nos cuenta una cosa y su comunicación no verbal no dice lo mismo, y eso efectivamente le pasa mucho a algunos políticos, también os digo que le pasa mucho a los políticos a final de campaña también, porque están muy robotizados ya. Han repetido tantas veces lo mismo que ya lo dicen con mucha frialdad y eso es muy malo. Eso conviene cambiar los mensajes, cambiar las estructuras, cambiar los contenidos, ir cambiando un poco y sobre todo sentirlo. Yo os reconozco, cuando yo preparo políticos, no preparo su comunicación lo primero. Lo primero que hago es cogerme el contenido de lo que quieren contar
y que lo sientan lo que quieren contar. Antes lo comentaba con Mario, que lo sientan dentro. Está en el cerebro, ya sabemos, pero pongo las tripillas que lo entendemos muy bien. Que lo sientan dentro. Y si lo sienten dentro, cuéntamelo sintiéndolo. Cuéntamelo sintiéndolo. Y una vez que me lo cuentes sintiéndolo, ya podemos mejorar aspectos de la comunicación. Pero fíjate, va al final, ¿eh? Primero siente y luego veremos lo otro. Bueno, yo quería comentar, hacer una pregunta así más familiar. Fenomenal. Nos vamos a enterar todos, ¿no? Sí. Si tienes una persona en la familia que toca mucho, que se te acerca mucho, que sí. Te habla así sí. Y que te está todo el rato agobiando, ¿cómo deberíamos de comportarnos si ella no lo da corregido, ya tiene una edad y nunca lo dio corregido y la critican por esa manera que tiene? Es un problema que solemos tener los extrovertidos, ¿eh? O sea, yo el primero, o sea, yo os digo, o sea, por mucho que yo enseñe esto, mi hijo se echó una novia inglesa y no os imagináis el abrazo que la pegué el día que la conocí. Por fin mi hijo se había echado novia. Vamos, más agradecido no podía estar. La pobrecita me salió, casi sale corriendo. O sea, es que me da igual, o sea, fijaros que yo estoy, llevo años enseñando esto y me tiró el corazón. Lo que es así. Si tenemos una persona que es de mucho acercarse y demás, primero, si hay mucha confianza, a lo mejor conviene decírselo. Decirle, oye, no a todos nos gusta lo que a ti te gusta. Yo es algo que enseño como primera regla en mis clases. No todo el mundo es como tú. Hay que respetar al otro. Por eso lo que os decía yo antes de la operación camaleón. Hay que amoldarse un poco a la otra persona. Respeto en mayúsculas, por encima de todo, respeto en mayúsculas. Y luego sí, se me han dado casos, pero no en la familia. A mí se me han dado casos incluso de abogados cretinos, que hay de todo en todas las profesiones, que se te acercan mucho, que se te pegan aquí con la nariz. He tenido dos casos. He tenido la gente, clientes incluso, que se me acercaban mucho para hablar y casi se me pegaban nariz con nariz, pero por costumbre, sin ninguna mala intención, y luego los cretinos, los que lo hacían con efectos intimidatorios. Truco, ¿qué hacer en esos casos? Además es un truco muy divertido. Primero, ¿cuál es la reacción humana natural? Recular, 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 echar hacia atrás hasta que encontramos una pared, nos ha rodeado y ya no podemos escapar. ¿Cuál es mi consejo? Y además porque yo lo llevo a la práctica. En lugar de dar pasos hacia atrás, jugar a dar pasos laterales. Girando, poquito a poquito, ganar espacio girando a su alrededor. A mí nadie me aguantó más de una vuelta, os lo aseguro. Nada, a ti siempre. Hola. Dime. Mira, mi pregunta es al hilo de lo que decías antes. Si para transmitir hay que sentir, sí. ¿Cómo diferenciamos un actor? ¿Cómo encontramos la mentira ahí? Primera, el actor interpreta. Os voy a ir a dos niveles. Primera, el actor interpreta de tal manera que primero sabré si siente o no siente, si me contagia sus emociones, si me hace reír, me hace llorar o me hace creíble la historia. Punto uno. Punto dos, si no estoy con un actor, estoy con un compañero de trabajo que me puede estar mintiendo, porque claro, con el actor no puedo hacer nada, es que está al otro lado de la pantalla, es que yo no puedo interactuar con él. Se acaba la película y yo no puedo hablar con él, pero con un compañero, con un familiar, con un amigo o con quien sea que le tengo delante, las fases que cuento ahí en el libro son sobre todo dos. Primera, deja hablar. Por la boca muere el pez. Como decía uno de mis maestros, yo he sido formado por las unidades de análisis de conducta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y ellos lo que siempre nos insistían era esto. En las entrevistas, lo primero, deja hablar. No interrumpas, no juzgues, no prejuzgues. Deja hablar y deja que se exprese, pero ve tomando nota, como el que dice, aunque sean mentales. Y cuando haya terminado su historia, te toca jugar. Ese es tu momento importante, ese es vuestro momento importante. A preguntar sobre cosas que no se espere. Algo que se salga del propio relato que trae preparado, maravillosamente preparado de casa, porque una historia falsa, si se caracteriza por algo, es porque suelen estar muy bien preparadas, y veréis si cambia su comunicación. Si su comunicación no cambia absolutamente nada, es posible que sea verdad. Y siempre hablo de es posible, porque nunca hay un 100% de garantías, ¿eh? Nunca. Si no lo cuento 100 veces, nunca hay una garantía 100% de pillar a un mentiroso. Lo que sí vamos a tener es muchos indicadores que nos van a hacer creer que es fácil que se nos mientan. Preguntas, preguntas y preguntas. ¿Cómo tienen que ser las preguntas? Abiertas. No preguntéis, ¿llevaba un vaquero? ¿Sí o no? No. ¿Cómo iba vestido? Por poner un ejemplo, ¿eh?
que se le ocurre, que eso lo entendemos todos, que el mentiroso se lo tenga que trabajar, que tenga que construir la historia en vivo y en directo en ese momento. Si acude al recuerdo, le va a salir igual que la que nos contaba. Si la empieza a construir en ese momento y deja de recordar la historia que tenía preparada para empezar a improvisar, vamos a ver muchos indicadores de engaño. Muchos indicadores, que son muchos, están ahí todos contados. Uno de ellos, muy divertido, muy entretenido, son los tiempos verbales. Por ejemplo, al mentiroso se le pilla muchas veces porque mezcla pasados y presentes. Tener en cuenta que los verbos siguen a la acción. Y si yo mentiroso, ahora me pongo yo, si yo mentiroso os estoy contando una historia que es falsa de lo que me pasó la semana pasada, verbos en pasado, 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 y como me lo traigo muy bien preparado, todos en pasado. Ahora me empezáis a hacer preguntas inesperadas y tengo que construir en este instante la historia falsa. ¿Qué ocurre? Que nos delatan los verbos en muchas ocasiones y empezáis a escuchar verbos en presente porque la acción la está construyendo ahora, no la está recordando. Esa es una de las pistas para mí más interesantes y más divertidas que hay. Y hay muchos indicadores. Bueno, se nos está yendo el tiempo. ¿Eres capaz de decirnos muy rápido qué percibiste, qué comportamientos analizaste en Pablo Iglesias? Para predecir que se iba a cortar la coleta y dejar política. La evolución, sobre todo la evolución en Pablo Iglesias. Primero, yo le llevo analizando a Pablo Iglesias desde que sale con el 15M, las manifestaciones en la Puerta del Sol, crea Podemos y Podemos entra primero en el Parlamento Europeo y luego ya entra en el Parlamento Español. Muy emocional, melena al viento, todos estamos acostumbrados a ver a Pablo Iglesias con la melena al viento, evidentemente, muy gestual. Su voz era su gran fortaleza. Yo siempre he defendido... yo tengo un artículo ahí hablando del político perfecto. Y de Pablo Iglesias le cogía la voz. La entonación de la voz era perfecta, era muy buena, porque tenía una carga emocional muy grande. A nivel corporal era muy plano, pero la voz era muy importante. Y yo le veo cómo se apaga. Cómo se apaga, cómo se apaga. Sobre todo desde que entra en el gobierno. Cómo se va poco a poco apagando. Y cómo veo, y veo además cómo va renunciando a la cabellera larga. Y cómo se hace un moño. Coleta, pero luego moño. Como visto de frente, no tiene el pelo largo. Como si se mira a un espejo, no tiene el pelo largo. Y veo que cada vez está más incómodo. En sus declaraciones públicas y demás, no es el Pablo Iglesias. Yo me acuerdo que en las elecciones de Madrid, en las que se presenta como candidato, dije, está intentando ser la mejor imitación de sí mismo. Era un tema muy curioso, porque se estaba imitando al Pablo Iglesias del 15M. Pero claro, cuando uno se imita no es lo mismo que cuando uno lo siente. Y entonces había cambios conductuales. Y ahí fue cuando yo dije, no, esto no lo va a aguantar mucho tiempo. Yo no le doy un año que lo aguante. Pero además tengo un dato que lo relaciono con las mujeres. Falla poco. Cambio radical en el cabello suele ser un deseo de cambio en la vida también. O un cambio de conducta, un cambio en lo que le rodea. Con lo cual, un tío con el pelo muy largo, digo, y que encima ya se está dejando moño, este en cuanto me cambie de vida, que creo que la va a cambiar dentro de poco tiempo, se va a cambiar el cabello fijo. Y ese cambio de cabello va a ir por la misma línea que ya está haciendo. Es que no se vea el pelo largo, con lo cual se lo corta. Y esa fue toda la deducción lógica que me llevó a poner en mis redes sociales y decir en plan broma, mi vaticinio para el 2021. Y bueno, se cumplió. Muchas gracias a, nada, a todos. Un placer. Feliz Navidad. Y os animo a leer personas. A vosotros.